El pasado 4 de septiembre se llevó a cabo en la tradicional Avenida de Mayo el Festival de Colectividades 2022, organizado por la Dirección General de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la colectividad japonesa estuvo presente con dos stands coordinados por la Federación de Asociaciones Nikkei en Argentina, y el público pudo acceder a material cultural e informativo de la Embajada de Japón aquí en Argentina, contemplar la caligrafía japonesa y vestirse con ropa típica. Además, los asistentes pudieron degustar y disfrutar de la exquisita gastronomía japonesa. En el evento que se realizó en el marco de la celebración por el Día del Inmigrante en Argentina, participaron más de 50 colectividades con números artísticos y 90 stands de gastronomía, souvenirs y otros productos. Así es.